Bienvenidos de nuevo a Dark Souls 2. Y bueno, imagino que habréis visto la batalla contra Sir Alon. No estaba comentado porque obviamente no quería empezar un vídeo. De hecho, en el anterior así lo hice y mira lo que pasó. Así que no quería tropezar otra vez con la misma puta piedra. Y he decidido, pues, que en este, en vez de estar desde el principio muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo, pues he preferido intentarlo, grabándolo, pero sin comentar. Ya pues cuando salga, pongo solamente ese clip al principio del vídeo de toda la pelea y luego pues continúo tal cual. Sin demorarme demasiado, porque es que llevo dos vídeos seguidos ya con muertes, muchísimas muertes de por medio, muchísimos cortes de por medio y quieras que no, es un puto coñazo. Así que bueno. Pues esta vez lo he hecho así y yo creo que es mejor para todos. Perdí las almas, o sea, las que tenía yo, las perdí en uno de los caminos de vuelta para venir a pelear. Me mataron los soldados de los cojones. Se me juntaron cuatro y entre los cuatro me hicieron un bucaque curioso. Pero bueno, 98.000 almas que me he quedado con las que ha soltado el bicho. Y aquí hay un trono, una silla para examinar, cuña de fundición. Que eso no es lo que tengo ya por no sé cuántas veces ya. Pues ya ves, destruye el ídolo de las cenizas. Yo creo que uno de los objetivos opcionales, digamos, de este DLC es cargarse a todas las desgraciadas esas que regeneran a los bichos, tío. Joder, pero es que si le vuelvo a dar, vuelvo a entrar. Y como eso sigue brillando, y no sé por qué. Voy a mirar solo una zona que no revisé en ningún momento. De hecho, fijarse si he muerto veces, que el límite de enemigos matados de algunos ya no sale, por ejemplo. Ahí en el medio salía uno y ahora no sale, no sé por qué. Si es porque he sobrepasado el límite de veces que los puedo matar o... Míralo. Así me mataron. Así perdí yo mis almas. Me cago en la leche y casi lo vuelvo a perder. Y encima se me ha olvidado descansar en la hoguera. Ay. ¿Qué coño? Tengo 100.000 almas en juego. No voy a volver a... Que paso, paso, paso olímpicamente. A tomar por culo. Ya en otro momento, con más tranquilidad, vendré. ¡Ah! Hasta luego, Lucas. A tomar por saco. Me voy a Majula. Voy a subir el aguante. Porque es que en este combate había que tirar muchísimo de aguante. Y no tenía tanto. De hecho, en el combate, imagino que se habrá podido ver que en más de una ocasión a lo mejor he tenido la oportunidad de pegarle, pero prefería quedarme apartado simplemente para recuperar estamina. Ah, joder, dos niveles solo. El aguante que en este Dark Souls lo he dejado un poquito de lado. También es que no lo necesitaba en exceso, pero es que en este combate me he dado cuenta de que me hace falta por 40 sitios distintos. Bueno, yo creo que podría dejar ya este DLC, al menos no dejarlo para siempre, pero sí, yo creo que ya lo he terminado. Conseguí la corona. Conseguí la corona, he matado creo a todos los jefes, no sé si me quedará alguno. Al demonio de fundición, al caballero de humo y a Sir Alon. Yo creo que ya no me queda ninguno. Así que es buen momento. Es buen momento, espérate a ver si me ubico, que no me ubico nunca. Creo que es buen momento para iniciar el tercer DLC. Vamos a ello. Chan chan. Música tensa de fondo. Por aquí no era, era por aquí. De camino al castillo de Tranglic. Y para el próximo vídeo, para en este no creo, porque voy a estar con el DLC, o quizá cuando acabe el DLC, o lo hago ahora, no sé. Bueno, primero voy a ver si hay alguna hoguera cercana al DLC y luego quizá lo haga.
Me refiero a ir a por Vendrick. Chan chan. Más música tensa de fondo. Ya tengo las almas de los gigantes. Bueno, tengo 4. No sé si habrán más o las tengo todas. Pero bueno, tengo 4 almas de gigante. Y se supone que eso, cuantas más tengas en el inventario, más débil es Vendrick. Así que, pues voy a aprovechar eso. La primera vez que me enfrenté a él tenía una. Se supone que su defensa baja en proporción a la mitad. Por ejemplo, si tenía 50 de defensa con un alma mía en el inventario, con 2 debería tener 25. Con 3 debería tener 12,5. No, 12,5 no. Sí, 12,5. Y así. Y esto, aquí ya no hay nieve. O sea, nieve, a ver, sí que hay nieve, pero se puede ver, quiero decir, no hay niebla. Yo vi esto, pero claro, no veía una putísima mierda, así que estaba más perdido que un pedo. Y es aquí donde debo, donde debía ir, que no la iba a ver ni a tiro la puerta esta con la niebla esa que había. De hecho, no me caí por un precipicio, milagro, creo recordar. Visiones de lágrimas, pero esperanza se necesita adelante. Pedazo de fuerte, chaval. Madre mía, si me recuerda esto a Juego de Tronos. Al muro, tío. Mira, mira qué bien. A esto me refería yo. ¿Y por qué hay un ojo ahí? O sea, hay un ojo como reflejado, ¿no? Arriba. Justo encima de mi cabeza ahora. No sé por qué. Si es un fallo o es que es así, pero bueno. Que no voy a mirar más. Venga, voy a hacer eso. Encima no sé cuánto tiempo llevo grabando, como de costumbre. Vale, ya, más o menos ya me hago una idea. Vamos a ver, venga, me la voy a jugar. Zanja de donde cipote era. Era aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Voy a ir a por Vendrick, a intentar matarlo. Chun, 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 chun. Bueno, espero que no me hayan troleado con esa mierda de que si tenías almas y tal y cual, era más débil, vamos. De hecho, a ver, creo que no he mirado nunca en la descripción. A ver si dice algo. El alma de un gigante que quiso conquistar Dranglik. ¿El rencor que sienten los gigantes hacia el rey se apaciguará en la muerte o solo se intensificará? Se puede usar para conseguir almas, pero sí, vale, tiene un poco de pinta. Eso que ha mencionado sobre el rey y luego ese pero con puntos suspensivos, yo creo, me parece que lo han dicho todo ya. Creo que sí, creo que sí. Ha cobrado más sentido esa teoría. A ver, cuidado con estos hijos de puta que me petan. ¡Sí, tío! ¿Has visto que calité? 26.000 almas en juego. Aunque bueno, tampoco he tenido muchos problemas en llegar aquí, pero vamos. Hola, Vendrick. Joder, pues empezamos bien. Vale, sí. Le hago más daño ahora. No muchísimo más, pero sé, ahora por lo menos tengo más posibilidades. Aparte de una increíble defensa, metía unas hostias como panes también. Míralo, aquí me quita casi la mitad de, o más de la mitad, mejor dicho, de resistencia. Así que como está más moribundo que otra cosa y sus golpes son bastante predecibles, pues voy a jugar a simplemente a dejar que ataque él y luego ya le meto. Mierda, mierda, mierda. Uf, menos mal.
Pues ya lo tonto, yo le he quitado un cuarto de vida. Oh, ay, mira toda la estamina que me quita. Qué poco me ha faltado. Ya le he quitado un cuarto de vida. Y eso de la otra forma, pues aún estaría quitándole los primeros milímetros de la barra. Sin las almas. Hostia, no me deja pasar la pared. Suele pasar, ¿no? Que una pared, pues no te impide el paso. Ponte en el medio, anda. Que si te pones cerca de la pared, me jodes. Y ya casi le voy a quitar la mitad. En realidad, yo creo que se le puede matar sin las almas. Bueno, es evidente que se le puede matar sin las almas y eso, pero tiene que ser un coñazo estar así, qué sé yo, una hora y sin cachondeo. Una hora haciendo eso, dando vueltas, esquivando y pegando, esquivando y pegando. Tiene que ser un coñazo increíble. Y yo me marearía, vamos. De hecho, ya. Yo siempre me mareo un poco en combates así. Que tengo que ir girando a su alrededor. Porque es el punto más muerto que tiene. Yo me mareo, tío. Y de hecho, con este me está pasando un poco. Intento concentrarme en solo el objetivo. Para. No, lo. Intento centrarme solamente en Vendrick. Para marearme lo menos posible. Ahora es mejor por esta pierna. Ahí. Voy a hacer un barrido que ni siquiera me toca. Y yo me quedo perfecto para darle mínimo un par de golpes. Mejor que me ponga por su pierna izquierda. Ahí está. El problema es cuando se arrima a la pared. Que tengo que separarlo de ahí porque si no me va a molestar a la hora de girar. Y es una putada. De hecho, le podía dar tres golpes, yo creo. Dos, tres. Sí, le puedo dar tres golpes fácilmente. Aún por el tercero ya se está recuperando del golpe. Lo que has perdido, tío. Te has echado a perder, Vendrick. Tú en tus tiempos tienes que ser la puta hostia peleando, pero has perdido cualidades, tío. Ya casi está el bollo en el horno. Ya está, una más. Ahí. Oh. Victoria conseguida. 90.000 almagas que me ha soltado el bicho. Y logro desbloqueado. Vendrick vencido. Hostia, ahora sí que puedo interactuar con su armadura, vamos. Porque eso era la armadura. ¿Otro recuerdo? Recuerdo del rey. Estoy con los recuerdos últimamente on fire, ¿eh? ¡Coño! Es Vendrick en forma humana. Y con la armadura puesta. Seeker of Fire. Coveter of the throne. I am Vendrick, ruler of Dranglake. Seeker of Fire, deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity, as befits you. Seeker of fire, coveter of the throne. ¿Me está? Si vengo aquí con todas
con las tres coronas aquí pasará algo? Hombre, me está diciendo Vendrick que consiga las... Vale, ahora no sé si ha dicho las tres coronas o todas las coronas, pero me ha dicho que consiga las coronas y que contienen... que todavía contienen algo de poder o no sé qué. Y cada vez que he encontrado una corona... Bueno, cada vez, al final de los DLC me refiero. Cuando las he cogido, pones un mensajito en mitad de la pantalla diciendo... La corona todavía desprende algo de poder o algo así. Vale, quizás eso es una pista. Cuando consiga la tercera corona vendría aquí. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. Yo también busqué With el fuego. fire, they say, a true king can harness the curse. A lie, but I knew no better. Seeker of fire, you know not the depth of dark within you. It grows deeper still, the more flame you covet. Flame, oh, flame. I am king of this wretched, unraveled kingdom. I subdued the giants and claimed their strength, so that I might step closer to fire. Drang Lake will fall, the fire will fade, and the souls of old will re-emerge. With dark, unshackled, a curse will be upon us, and men will take their true shape. Drang Lake will fall, the fire with dark, unshackled, and men will take their true... Drang Lake will... With dark and men. Y ya, ahí se ha rayado. ¿Seguro que ya no vas a decir nada más? Bueno, ¿y ahora cómo se sale de aquí? Hostias, estaba ahí el guardián ese que protegía a Vendrick. Belsdad o algo así. Bueno, pues a lo tonto me... ya me pelaba Vendrick. Tengo curiosidad ahora, no sé. Habla muy... En los diálogos que ha soltado. O sea, es que ni los he omitido, si os habéis dado cuenta. Estaba súper interesado en lo que decía. No sé por qué. Es como que le veía sentido o relación con el Dark Souls 1 y me estaba poniendo súper curioso. Pues muy cabrón. Para una vez que quiero que me hablen más, va y se calla. En fin, cuando consiga las tres coronas, volveré ahí, a ver qué tal. Helium Lois congelado. Así se llama por lo menos la zona. Vale, voy a jugar un ratito por aquí, a ver qué tal. What? No me voy a ir. ¿Esto qué es? Lo siento mucho, chata, pero yo no me voy de aquí. Helium Lois congelado. Joder, y aquí sí, aquí más niebla. No es tanta como la primera vez que llegué aquí. Bueno, aquí, donde me teletransporto, pero... ¿Una niebla ya? Tengo más. Yo creo que ahí hay un boss. Así tal cual, directo. Si al final del vídeo no tengo nada que perder y tal, echar un ojo a ver si hay un boss ahí o no.
Vale, esto deben de ser los, bueno, los enemigos de la zona. Se parecen a los soldados de Sir Alon en cuanto a resistencia y eso, quiero decir, lo que aguantan. Bueno, estos tiran de magia. Joder, macho, con darle a la pared, como me jode. ¡Hasta luego! Gema de vida radiante por 4. Y una invocación aquí. No, no habrá otro boss o otra niebla. Porfa, please. No me jodas, tío. Que acabo de entrar en este DLC y era ya lo que me faltaba. Que estoy de los bosses ya hasta el gorro. Vale, puedo salir por ahí, que hay un bicho. O puedo ir por ahí, que hay un bicho, porque aquí no puedo hacer nada. Debe haber un enemigo, por tanto intento atacar. ¿Cómo grita? No me ha hecho nada, pero bueno. No parece que haya importado demasiado. Bálsamo de fruta dorada. Joder. ¡Ay! Visiones de trío, por tanto intenta combate a distancia. Ah, verdad, hay lobos. O perros, congelados, pero perros. A ver, si no han variado mucho. No, no han variado mucho, de hecho. Siguen haciendo lo mismo y siguen aguantando lo mismo, nada. Ni se nota. Lanza alada más 7. La putada. Aquí no se ven los objetos, tío, apenas se diferencian con tanta niebla. Intenta rodar, no se ven como un sueño. Mira qué bien. 5 antorchas. Hay un objeto con un hombre ahí colgando. Espíritu oscuro delante. No jodas. Y yo me arrimo igual, ¿sabes? Para probar. No me quedo tranquilo solo con leerlo. Tengo que intentarlo, a ver si es verdad. ¡Oh! Hay tres objetos ahí. Y ahí hay otro bicho de esos que parecen inofensivos, pero a lo mejor no lo son. Vale, esto está plagado. Otro de estos. Yo por si acaso los pego. Me quedo más tranquilo, la verdad. Ahora te voy a cambiarme esto, que lo tenía todavía de la pelea con Sir Alon. A ver, ese que se quede con la magia y tú y yo peleamos aquí tan ricamente, ¿vale? ¿O no? Joder, macho, ¿qué coña tienes, de verdad? Apúntate a... echa la lotería o algo. Esto es nuevo. También aguanta más, o eso parece. Hay otro por ahí. ¿What? ¡Uf! Mierda, esto es abuso, ¿eh? Uno menos y el otro, ahí está. Pero ven aquí a distancias cortas, como mierda cobarde.
Mierda. Y creo que viene algo por detrás también. Encima falla el golpe, rayo lo que me faltaba. Joder. Van a venir, van a venir. A su ritmo, pero van a venir. No sé si tendré que ir yo, pedazo de mierdas. La virgen, que me van a matar al final. No sé si ha sido mala suerte o qué, pero... ya se me está complicando un poco la vida. Madre mía, solo acabo de empezar. Bueno, eso sin contar que haya intentado ir por la niebla que había nada más entrar al lugar. Espérate un momento, que había una puerta ahí, ¿no? ¿O lo he soñado yo? Ah, pues sí, había una puerta. Cuidado con emboscada a izquierda. ¿Y por aquí? Esos no me siguen. Alguna mierda invisible por aquí. ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! Estaba agazapado como un tigre. Cuidado con derecha. ¿Pero por qué? ¿Qué coño son estas cosas? Quedan 300 almicas encima, que no es... No es un cerdito de esos que hay en Majula. Vale, este nuevo también creo, ¿o no? No. Sí, 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 este es distinto. Dale otra. 1400 almitas. ¿Qué dices? No. Me jodas. Buah. Cuidado con vista magnífica. Sí, no se ve una puta mierda. Magnífica ni magnífica. Otro. Sí, no sé. Vamos a ver, se ve algo, sí, pero no pasa de ahí. Tendría que estar esto bastante despejado. Y si prendo, a ver si puedo. ¿Con una antorcha, maybe? ¿Eh? Se me ha apagado. Vale. Me parece que es una indirecta sobre que no puedo llevar fuego en este lugar. Aunque aquí dentro sí que hay fuego. A ver. Voy a llevarme la antorcha perdida para arriba. A ver si se apaga otra vez. Aquí dentro se mantiene, se mantiene, se mantiene. Sí, es salir para afuera y se apaga. Vale. Pues nada, no puedo ir con antorcha. Vamos, que no puedo derretir el hielo o algo así. A ver, pillines. Que os veo desde Madrid. Y tenéis... ¡Hostias! Que habían tres. Madre mía, yo solo había visto dos. Venga, solo quedas tú, Nico. Ups, mierda. Déjeme vida radiante y voy a chutarme unos polvos de reparación, obviamente. Y a rodar. ¡Yuhu! 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 Ya, perdón por el retraso. Pues no hay una puta mierda, no sé para qué ponen tantas cajas, joder. Son ganas de... deprimir a lo tonto a la gente. Es el nuevo también, creo. No. No sé, es que joder. Cada uno parece que haga una cosa, coño. Más cosas de esas. Que las voy a matar. No me da la gana que vivan. ¡Estamos! Estos en algún momento
me tienen que hacer algo, no sé. A lo mejor si paso de largo, me atacan por la espalda o algún rollo, pero... No es normal que haya tanto si no hacen absolutamente nada. Algo harán, lo que pasa es que todavía no... Lo desconozco. A ver, me he dejado dos caminos atrás. Pero bueno. Vale, esto es una puerta clarísimamente. Y seguro que se abre, o casi seguro que se abre, si prendo las cuatro llamas estas. Cosa que por ahora está descartado porque no puedo llevar la antorcha en el exterior. Sí, mira, de hecho, antorcha se necesita delante y luego arma. Ah. ¿Izquierda o derecha? Pues izquierda mismo, voy a probar, que siempre voy por la derecha. Bicho mierdón. Cajas apiladas. ¿Cómo? Intento hacer sueño y luego apuñalar por la espalda. Que viene. El señuelo es para cobardes, joder. Mira, esto es un señuelo. Oye, igual no eres el campeón del escondite, pero creo que deberías saber de que ahí te puedo ver perfectamente. Si es que estabas escondido, vamos. Yelmo de campana viejo. ¿Y ya está? ¿No hay nada más por aquí? ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo. No hay nada más. Creo. Pues me voy. Mira, cabrón, cuando sales del interior al exterior, durante un momento se puede ver el mapa sin, como si no hubiera niebla. Vale, pues ya por descarte solo me queda esto, este lugar. Hoguera, hoguera, hoguera. Y me viene perfecta para acabar aquí el vídeo. Voy a echar un ojo por la niebla esa, como he dicho. Por curiosidad, a ver si hay un jefe o no. Y me voy. No sin antes gastar todas las armas posibles para evitar las pérdidas en caso de que haya un boss. Joder, qué raro se ve esto ahora, tío. Tan veraniego, no sé. Con estos colores tan cálidos. Puedo subir un nivel y me quedo con 16.000 almitas. Pues este nivel se va a ir a vigor. Y ahora vamos a volver ahí. Aquí. No, mierda, no. ¡Ah! Esa no era. Para, no puedo cancelar, no. Joder. Estoy on fire. Mira, no sé el tiempo que hacía. Es mera curiosidad, más que otra cosa. Yo creo que sí que hay un boss, por detalles tales como una niebla, había una invocación enfrente de la niebla y una voz fantasmal, o yo que sé de quién cojones sería, me avisaba de que volviera, que un tal o una tal Ava me estaba vigilando o esperando. En fin. Ay, mierda. La pluma ahí lista, por si las moscas. Pobre Ava. ¿Echas de menos a tu rey? Ha llegado alguien sin la señal. Mierda. Sé piadoso y acabo con esto rápido. Pero hija de puta, tampoco le motives a lo que mierda sea eso. ¿Y la pluma? ¿Qué hago en que no se ha puesto? Ahora sí. Vale, es un boss porque simplemente porque ya no puedo volver por la niebla. Joder.
Joder. No hay nada, tío. Uy, estoy escuchando unos gruñidos. ¿What? ¡Mierda, es invisible! Ah, va, mascota del rey. ¿What the fuck? ¡Ah, oh, que viene, que viene, que viene! ¿Qué cojones? Es invisible, me cago en... Madre mía. ¡Mira! ¡Vuelve! ¡Vuelve rápido! A la mierda. Es un... Yo que sé, un león o un tigre. ¿Cómo ruge el cabronazo? Bueno, pues ya he descubierto que sí, que es un boss. Y me parece que por ahora va a estar bastante jodido intentar matarlo. Así que la próxima vez recuperaré las almas y me voy de ahí cagando hostias. Hasta aquí se va a quedar este vídeo de Dark Souls 2. Espero que les haya gustado. Y ya sabéis, a partir del próximo vídeo intentaré terminar, o bueno, ir completando este tercer y último DLC. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!